State ascoltando la web radio di Liceo Montale di Roma. Hoy estamos reunidos los alumnos de la clase 4Q y 5Q del Liceo Montale y tenemos el honor de poder compartir el tiempo de una chef muy conocida catalana, Ada Parellada, a la cual hemos pedido un poco de su tiempo y ella muy generosamente nos lo ha concedido. Buenos días, Ada. Buenos días. Gracias por invitarme, No, estoy muy gracias contenta a ti de poder compartir. Gracias a ti por haber dicho desde el principio sí, 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 y con tanta generosidad y con tanta rapidez. Yo aprecio muchísimo todo lo que has hecho para también un poco amoldarte a nuestras fechas y a nuestras necesidades. Muchísimas gracias de verdad, No es nada, no es nada. Mira, te cuento solo una cosa rapidito a ti, aunque un poco ya te la había contado, y también para los que nos van a escuchar en nuestra radio del instituto, cómo empezó esta aventura de las entrevistas, que empezó ya hace más de un año y un poco por casualidad, porque leímos un artículo que era una entrevista a una científica italiana, una investigadora italiana que está viviendo desde hace muchos años en Wuhan, y como estábamos en pleno confinamiento, en pleno lockdown, pues leímos esta entrevista y nos impactó y quisimos contactar con ella y luego tener una entrevista con ella y así empezamos, ¿de acuerdo? Y luego hemos seguido así durante todo este tiempo y hemos ido entrevistando a otras personas. ¿Cómo llegamos a ti? Llegamos a ti porque un poco antes de Semana Santa empezamos a hacer una clase de conversación sobre el maltrato animal. Todo empezó por el maltrato animal. Cada uno decía ejemplos de maltrato animal. Y de ahí surgió luego un poco un acto de terrorismo por mi parte, porque les dije a los estudiantes que viesen un programa de la RAI, que además la RAI tiene una plataforma que se llama RAI Play, que es todo gratuito y puedes ver muchísimas cosas. Pero bueno, este programa era muy interesante, se llama Indovina qui viene a cena, y el episodio en concreto se llama La inocencia del murciélago, La inocencia del pipistrello. Y es muy interesante porque habla de muchísimas cosas, es impactante porque tiene imágenes fuertes, mucha información mientras tú estás viendo las imágenes. Sinceramente te deja noqueado. Y después de eso, todo el mundo tiene un momento de reflexión, porque es que te toca profundamente. Y a partir de ahí empezamos a comentarlo en clase y a ver la importancia de nuestro papel como consumidores. Porque en el programa se hablaba de la ganadería intensiva, de las granjas avícolas, de cómo se trata a los animales, de cómo se modifican los animales en función de las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, si queremos modificar eso, tenemos que cambiar nosotros como consumidores. Y ahí empezó cómo cambiar nosotros como consumidores y empezamos a leer sobre cero residuos, etcétera, y entonces llegamos a ti. Y esto ha sido todo un camino, como todo lo que hacemos nosotros. Así que los chicos, como tú ya sabes, han leído sobre ti, han visto varios vídeos en los que tú las entrevistas o, por ejemplo, tu TED Talk, y han preparado sus preguntas, así que yo ya me callo y les dejo a ellos la palabra. Muy bien, gracias. Chicos, cuando queráis, venga, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Marco y quería preguntarle cuáles son los ingredientes que prefiere utilizar para cocinar. Y la segunda es, ¿cuál sería su otra pasión fuera de la cocina? Vaya, vaya. Bueno, la verdad es que no tengo ingredientes preferidos para cocinar, porque todo lo que es cocinable me parece interesante. Tiene cosas más, algunos son más fáciles y otros son más complejos. Pero me interesan todos, de verdad, te lo digo así, no es una respuesta políticamente correcta, sino que encuentro interés en todos los ingredientes.
Sí que hay un ingrediente fetiche que me parece muy interesante, que es el arroz. El arroz porque tiene una connotación patrimonial, es decir, forma parte de nuestra memoria y de nuestros momentos felices. Nosotros comemos arroz en España o en Cataluña, porque yo soy catalana. En los momentos de convivencia, de compartir con las personas, y no comes, por ejemplo, una paella un día cualquiera, de entre semanas, sino que buscas una excusa o tienes una razón por comer por elaborar y comer una paella, normalmente en compañía. Por lo tanto, es un ingrediente que por su humildad me parece muy interesante porque es muy humilde, pero forma parte de los momentos de la memoria de las personas, ¿no? O sea, es un ingrediente que es de cada día, pero que tiene este momento festivo y que además somos muy exigentes con el cocinero cuando cocina una paella. Somos muy exigentes. Y no le pasamos ni media, si la paella no tiene sabor, si está demasiado cocida, si no sé qué, o sea, y me parece un reto y una alegría conseguir una gran paella. Cuando estás muy satisfecho cuando sale bien, te aplaude todo el mundo y es un reto, ¿no? O sea, fíjate, cada paella es un reto. Bueno, y la otra pregunta que me has preguntado es cuál es mi otra pasión. Bueno, te voy a decir una cosa. De entrada, la cocina para mí no es una pasión, es un trabajo. Intento cada día recordármelo. O sea, yo entré en la cocina por tradición familiar y porque me gusta muchísimo. Pero en el momento que se transformó en una actividad profesional, dejé de sentir pasión por la cocina y la trasladé al trabajo. O sea, tiene que ser regular. La pasión te lleva a momentos de delirio y momentos de tristeza. Es muy visceral, es muy emocional. La pasión precisamente es un sentimiento visceral que cuando lo trasladas en un entorno profesional te puede dar grandes disgustos. Por lo tanto, vamos a calmar esta pasión y vamos a transformarla en un trabajo sistémico, regular y profesional, ¿no? Entonces intento apasionarme con cosas fuera de la cocina. Y estas son, pues mira, a mí me gusta mucho la danza, muchísimo, el baile, la danza. Y realmente cuando suena la música me llena y necesito moverme. Y siempre pienso que debería haber buscado una salida profesional en la danza. Muy interesante, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me llamo Martina y quería preguntarle cómo nació su pasión por la cocina, porque hemos leído que usted no siempre se ha dedicado a la cocina. Bueno, no sé si habéis leído por ahí que yo soy hija, nieta, bisnieta de una familia de larguísima tradición en la cocina y en la restauración, porque a veces estamos en la cocina, a veces estamos en el comedor y a veces estamos en el teléfono, ¿sabes? En la gestión, en la organización, etc. Yo soy la séptima generación. Por lo tanto, mis padres, abuelos, bisabuelos, bueno, abuelos de los abuelos y etcétera, pues ya se dedicaban desde el 1771 y por lo tanto este año el establecimiento, el restaurante, la fonda, nosotros llamamos la fonda porque es una casa de comidas con habitaciones, cumple 250 años y es para nosotros una gran celebración. 250 años propiedad de la misma familia. Yo nací en este entorno, que es muy privilegiado, porque nací como si dijéramos en la universidad de la restauración, ¿no? Mis padres eran los catedráticos, yo digo. Y nací un poco predeterminada a dedicarme a este oficio, ¿no? O sea, en casa, si yo llego un día y le digo, mira, padres, quiero ser bailarina, me hubieran mirado muy mal, pero si yo llego a casa y digo, padres, quiero ser cocinera, pues
me parece, pues claro, lo natural, nadie se planteaba otro destino. Pero sí que es verdad que mi padre insistió mucho en que yo tuviera una carrera, porque él decía, con mucho acierto, ahora lo entiendo, que para tener una formación sólida tienes que tener tres patas, o sea, tiene que ser una mesa con tres patas para tener una formación sólida, ¿eh? Para que no se mueva la mesa, tres patas bien asentadas. Para él, una era los estudios, y siempre, somos ocho hermanos, y siempre procuró, luchó mucho para que tuviéramos una carrera, y otro era un oficio, y desde muy pequeños nos enseñó el oficio de la restauración. Y el otro era, él decía, una afición, que tuviéramos una afición. Por esto yo estuve siempre bailando, ¿no? O sea, hice ballet clásico, hice gimnasia rítmica, hice jazz, bueno, siempre estaba bailando. Y él decía, con estas tres patas te vas a poder ganar la vida de algo, ¿no? Entonces, por esto insistió mucho que estudiara Derecho, porque yo no tenía muy clara mi vocación y estudié hasta cuarto de Derecho y después me dediqué al oficio de la familia. Vale, gracias. Mi segunda pregunta era que he visto que su restaurante fue fundado por sus antepasados y quería saber si era una pasión que comparte con toda la familia, pero me ha respondido. Bueno, déjame aclarar una cosa. Mi restaurante lo abrí yo, no es de mis padres ni de mis antepasados. Yo tengo un restaurante propio, que lo abrí yo en el año 93, que se llama Semproniana y que está en Barcelona. Y esto fue un proyecto personal, ¿eh? Yo a los 25 años decidí abrir mi restaurante. Mis padres dijeron, eres muy joven, no es necesario, ahora no, acaba los estudios, después ya verás... Pero yo, mira, no sé qué me pasó y la verdad es que no quiero ni confesar qué me pasó, porque fue una fiebre de juventud y abrí mi restaurante y a veces también me arrepiento, ¿vale? El restaurante de mis padres está en Granollers, que es una ciudad que está a 30 kilómetros de Barcelona, que no es Barcelona ciudad, está fuera. Y yo nací allí. Trabajé allí muchos años, pero como hija, nunca me dieron ni una propina, nada, trabajé gratis siempre como hija, formando parte del equipo familiar. Y después pues me independicé y bueno, primero me fui a estudiar a Barcelona y después un día abrí Sempronía. Vale, muchas que gracias. No es de los padres. Vale. Hola, buenos días. Me llamo Andrea y quería preguntarle cuáles han sido los motivos que le han llevado a hacer la cocina a su manera. Bueno, siempre vuelvo a casa, ¿eh? Siempre vuelvo a la familia. Es normal. Mi familia otra vez vuelve a salir, ya te digo, con una larguísima tradición en la restauración y también son como... todos muy defensores de la cocina catalana, ortodoxa, o auténtica, o purista. Ellos defienden el patrimonio culinario catalán con mucho ahínco, con mucha fuerza, luchan para conservarlo. Y a mí me parece muy acertado, la verdad, porque pienso que está en peligro el patrimonio culinario catalán, está en peligro, porque Barcelona es una metrópoli que ahora no con el coronavirus, está claro, pero que tiene un gran volumen de visitantes y es la que lleva las tendencias en todos los aspectos, o sea, la metrópoli que dicta la tendencia, tanto de ropa como de todo, pero de cocina también. Y Barcelona es una ciudad cosmopolita que tiene una gran cantidad de restaurantes étnicos o de otras culturas que atraen a los jóvenes de una manera muy, muy importante. O sea, los jóvenes catalanes se ven muy atraídos por las cocinas de fuera, japonesa hace tiempo, pero también, bueno, la italiana, por supuesto, hay un montón de restaurantes italianos como en todo el mundo,
aquí vuelve a triunfar mucho la pizza en Cataluña, o sea, en Barcelona. Y yo digo, pero ¿no estáis ya hartos de pizza?